hemos titulado el mensaje, o más que el mensaje, la clase, esta sesión de enseñanza y aprendizaje, vamos a decir. Escudriña las Escrituras, pensando en las palabras de Cristo cuando Él dijo: escudriña las Escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí. La gente en el tiempo de Jesús estaba teniendo dificultad en identificar quién era el Mesías, y estaban incluso rechazándolo. Y Él dice: es fácil saber quién yo soy, y es fácil resolver la duda que ustedes tienen acerca de mi persona. Escudriña las Escrituras porque ellas son las que hablan de mí. Bueno, de esa misma manera, entonces nosotros quisiéramos enseñar en este curso, no un libro de la Biblia, aunque va a ser a través de un libro de la Biblia, pero principios básicos de cómo escudriñar, estudiar la palabra y poder hacerlo por ti mismo. A las mujeres que van a estar participando este fin de semana en el curso de cómo estudiar la Biblia, que se va a estar dando, van a ver otros aspectos que quizás no vamos a estar cubriendo en esta noche. Usted pudiera hacer varios cursos acerca de este tema, pero hoy vamos a comenzar con la carta de Efesios, y lo que vamos a hacer son dos cosas. Por un lado, en la primera parte, ver algunas particularidades de la carta a los Efesios, porque ahí es donde yo necesito comenzar. Antes de yo leer a Efesios 1:1, yo necesito conocer algunas cosas del libro. Algunas cosas se descubren ahí mismo. Otras cosas yo necesito auxilios de comentarios y otros que han estudiado, profundizado mejor, cosas que no necesariamente están ahí o que cuesta más trabajo entender. Pero mientras mejor usted estudia el libro que está estudiando o la carta, mientras mejor conoce su propósito, mientras mejor conoce su audiencia, el autor, mucho mejor podrá entender lo que está ocurriendo. Entonces, por ahí que vamos a comenzar en esta noche. Entonces, la carta, como tiene su nombre, la carta a los Efesios, eso es como se entiende, que fue enviada a esta iglesia, la iglesia de Éfeso. Aunque eso ha sido debatido por un número de académicos, yo no voy a entrar en los detalles, y la razón es que, por un lado, aunque aparece arriba en el título de la carta a los santos en Éfeso, en el versículo primero, donde Pablo se dirige a los santos en Éfeso, esa frase no está en los mejores manuscritos y más antiguos manuscritos, y como que para muchos, ¿verdad?, que han dudado acerca de esto, eso es una de las razones por la que ellos dicen: bueno, pero si no están los mejores manuscritos, entonces ¿por qué creerle? Bueno, hay un par de otras razones por qué creerle. Número uno, el encabezado de la carta es la carta a los Efesios, y número dos, los padres de la iglesia del siglo II, del siglo III, Tertuliano como uno de ellos, estaban convencidos de que esta carta fue escrita a la iglesia de Éfeso. Esa gente estaba más cerca del tiempo cuando se escribió que lo que nosotros estamos para argumentar con ellos. Entonces, por cientos de años, eso es como se ha tenido entendido que esta carta, quiénes fueron los destinatarios de esta carta. Esto fue una carta, porque no es un libro como algunos de los otros son llamados. Sin embargo, una de las razones por la que se duda que quizás Éfeso fuera la iglesia a la que fue enviada es porque nosotros sabemos por el libro de los Hechos que Pablo pasó en su tercer viaje misionero 3 años en Éfeso, o casi 3. Si él pasó tanto tiempo en Éfeso, dicen los críticos, ¿por qué es que Pablo no tiene ninguna alusión a personas que él conoció ahí? Lo cual él sí hace, por ejemplo, cuando él escribe a los romanos, él no había llegado a Roma, y sin embargo al final hay una larga lista de personas que él dice: salúdame a fulano, salúdame a fulano, salúdame a fulano. Entonces, ¿por qué eso no aparece en esta carta? Obviamente hay forma de argumentar y decir, bueno, que esta carta, aunque fue enviada a la iglesia de Éfeso, no fue enviada, como vamos a hablar en un momento, para algo en particular en la iglesia de Éfeso, sino que fue una carta enviada para leerse en Éfeso y que siguieras recorriendo las demás iglesias por el contenido, que un contenido que no es solamente para una iglesia, a diferencia, por ejemplo, de la carta a los Gálatas, donde había un problema, donde la gente estaba tratando de regresar a las obras de la ley y estaban comprometiendo el Evangelio, y Pablo les escribe y les dice: ¿quién los engañó tan pronto? ¿Quién los ha desviado? Entonces, eso es una carta que es considerada ocasional, había una ocasión.
la carta a los Efesios es considerada una de las cartas no ocasionales. En otras palabras, tú se la puedes leer a los Efesios, se la puedes leer a los Colosenses, se la puedes leer a cualquiera, y ahí no hay ningún problema particular que se esté al que Pablo se estuviera dirigiendo. La próxima pregunta que vale la pena conocer es: ¿desde dónde fue escrita la carta? Por ejemplo, si tú lees la carta a los Filipenses, donde Pablo habla mucho del gozo y del gozo y del gozo, y luego tú te enteras que esa carta fue escrita desde una cárcel, eso ya le dio otro color a la carta. Por eso es que es importante saber desde dónde la escribió. Porque Pablo está hablando del gozo y el gozo y el gozo, de hecho se llama la carta del gozo, y él está en una cárcel oscura, donde sin nadie que le acompañara. Entonces esta carta fue escrita desde una prisión, no sabemos cuál. Se especula si fue en una, si fue en otra, pero no sabemos honestamente de dónde se escribió esta carta. Sin embargo, tanto en el capítulo 3, versículo 1, como en el 4, versículo 1, Pablo dice: Pablo, yo Pablo, prisionero de Cristo. Cada vez que Pablo habla de prisionero de Cristo, le está diciendo: yo estoy en prisión, pero no es del Imperio Romano lo que hablábamos ahorita, es de Cristo. Porque si estoy en prisión ahora, en este momento, es por designio de Cristo. Por tanto, yo me veo a mí como prisionero de Cristo y no del Imperio Romano. Entonces, obviamente, le está escribiendo desde una prisión. Como ya mencioné, no es una carta ocasional, sino no ocasional. Lo próximo que es bueno conocer de una carta, para cuando yo comience a leerla, a poder entender mejor, es cuál es el tema o los temas que se están tratando en esta carta. Si usted fuera uno de los estudiosos y tuviera tiempo para escudriñarla, usted mismo pudiera determinar los temas principales en una carta como esta. La mayoría de las personas a quienes nos estamos dirigiendo no tienen necesariamente un entrenamiento formal para hacer eso, de manera que usted se pueda ayudar de comentarios que le van a ayudar a entender esto que estamos tratando de digerir antes de comenzar a estudiar Efesios capítulo 1. Entonces, una de las cosas que Pablo hace en Efesios es que proclama a Cristo de una manera extraordinaria y lo hace extensamente. En apenas 6 capítulos, una carta breve, Pablo encumbra para nosotros, en nuestras mentes, porque encumbrado está él, pero él encumbra en nuestras mentes el personaje de Cristo de una manera extraordinaria. Y entonces, cuando tú comienzas a verlo, cuando lo estás estudiando, tú dices: wow, míralo aquí, mira cómo lo hace, mira cómo. Y Pablo menciona a Cristo como la cabeza del universo, no solamente de la iglesia, pero del universo entero. Dios Padre va a someter absolutamente todo bajo sus pies. Cristo es el origen de la iglesia, pero Cristo también es la meta de la iglesia. En otras palabras, la iglesia se supone que nace en Cristo, pero la iglesia se supone que persiga a Cristo. Él es el principio y Él es el final en esta carta. Yo no tengo el tiempo, ¿verdad?, para ir cubriendo cada uno de esos versículos que están ahí, pero ahí están, las clases van a ser subidas al internet, de manera que usted puede buscarlo y estudiarlo y leerlo más detalladamente. Pero queremos que usted vaya entendiendo alguna de estas cosas. Entonces, Cristo es central en el libro de los Hechos. La iglesia es central en el libro de los Hechos. De hecho, muchos le han llamado a la carta a los Efesios la carta de la iglesia, la honra de la iglesia, por la centralidad que este tema tiene en esta carta. De hecho, la palabra iglesia aparece 9 veces en 6 versículos. Eso es significativo porque la palabra iglesia en 4 evangelios aparece apenas 2 veces, en Mateo, en Marcos, en Juan, en Lucas, 2 veces. Pero la palabra iglesia en Efesios, perdón, aparece 9 veces. Eso tiene importancia significativa y nos da una idea de la centralidad del tema. La iglesia es mencionada en el libro de los Hechos como una iglesia local. Se habla en términos de una iglesia local, pero se habla también de una iglesia universal. Y para aquellos que no están familiarizados con la terminología, cuando la iglesia de Roma dice que es católica apostólica, hasta ahí la iglesia de Cristo es así, es cierta. Lo que no es romana. Ese es el problema de esa trilogía de palabras.
El libro de los Hechos presenta a la iglesia como una iglesia católica. Católica simplemente significa universal. Entonces la iglesia, claro que es universal. Presenta a la iglesia como una iglesia apostólica. ¿Por qué? Porque dice Efesios 2:20 que está construida sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Claro que es una iglesia apostólica. Lo que no es, es una iglesia romana, que es lo que... Y de nuevo, cuando tú tomas la verdad y le das un pequeño giro a la verdad y la convierte en mentira, muchos aceptan la mentira por la verdad, porque 2/3 de esa afirmación es verdad. Es apostólica, es católica la iglesia, pero no romana. La palabra iglesia aparece 9 veces, pero hay múltiples metáforas. Una metáfora es una figura del habla que tú usas para representar algo que no es exactamente eso, pero para que te dé una idea de qué tú quieres decir. Por ejemplo, cuando Cristo dice yo soy la puerta, obviamente tú no piensas en la forma de una puerta, eso es una metáfora. Pero Cristo te está dejando ver, yo soy el lugar por donde o la persona por donde otros entran. Entonces, lo mismo con la palabra iglesia, solamente aparece 9 veces, pero hay múltiples metáforas que hacen referencia a la iglesia. El tercer tema en el libro de los Hechos de Efesios, perdón, es la vida del cristiano que debe reflejar lo que él o ella es en Cristo. Esa es una de las grandes dicotomías del cristiano. Es que la palabra con frecuencia no nos dice tú debieras llegar a ser tal cosa, sino que la palabra me dice tú eres. Ahora, cuando yo no represento lo que soy, la mentira no está en la declaración que la palabra hizo, sino en la manera como estoy viviendo. Por ejemplo, la palabra de Dios dice que nosotros somos nación santa, pueblo escogido de Dios, real sacerdocio. No dice que debemos llegar a ser eso, no, eso somos. Y que fuimos seleccionados, escogidos en Él para proclamar las virtudes de Él, que nos rescató de las tinieblas a su luz. Entonces, eso es lo que yo soy. En el libro de los Hechos se nos va a dar un panorama extraordinario de lo que soy en Cristo. Y luego, entonces, Pablo me está ayudando o me está animando a que yo viva lo que soy. Es como decir, tú eres agua, pues quita la sed, moja al otro, porque eso es lo que tú eres. Entonces, es uno de los grandes temas. Y también nos presenta, entonces una carta práctica también, nos presenta a los opositores que yo tengo, contra los cuales yo tengo que luchar para ser lo que, o para mostrar lo que ya yo soy. Y entre esos opositores está mi estilo de vida anterior, están los elementos culturales alrededor de mí que me influyen. Pablo incluso habla como uno de mis opositores, las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. De manera que él nos da aquí una idea de, mira, esto es lo que tú eres, así es como tú debes lucir, pero así es como estás luciendo, y la razón por la que tú estás luciendo así y no así, una obedece a tu propia desobediencia, pero la otra tiene que ver con que tú tienes oposición. Tú tienes oposición alrededor de ti en la cultura, tú tienes oposición de cosas que tú traes del pasado, tú tienes oposición de huestes espirituales de maldad, y eso es lo que crea, ese conjunto de cosas crea esa dicotomía. Pero vive lo que eres. El otro tema grande en el libro de Efesios es, yo sé que para muchos esto suena extraño, pero yo voy a tratar de explicárselo, una escatología consumada. Escatología simplemente tiene que ver con el estudio de las cosas por venir. Entonces Pablo nos presenta a nosotros como personas ya sentadas en las regiones celestiales. Eso no ha pasado, eso ni siquiera le ha pasado al que se murió, porque nosotros vamos a estar sentados en las regiones celestiales cuando Cristo nos resucite, nuestras almas se unan al cuerpo y entonces nosotros ascendamos. Y entonces aquellos que han muerto resucitarán, los cuerpos de aquellos resucitarán y también estaremos todos sentados a la diestra del Padre. Pablo presenta eso como un hecho dado en Efesios. Y en realidad, en la mente de Dios, no hay pasado, presente o futuro. De hecho, Dios hace las profecías futuras en el Antiguo Testamento en tiempo pasado. Un niño nos ha nacido. ¿Recuerdan ese texto, verdad? Faltaban 700, 750 años para que naciera. Isaías dice, un niño nos ha nacido.
¿Por qué? Porque en la mente de Dios eso no va a dejar de pasar. No hay una sola posibilidad de que no ocurra. El quinto tema del libro de los Hechos es la salvación centrada en los propósitos eternos de Dios. Una de las cosas maravillosas de este libro es que nos deja ver que mi salvación se actualizó, fue actualizada, por así decirlo, realizada un día. En la mente de Dios, eso ocurrió en la eternidad pasada. O sea, desde la eternidad pasada hasta el día que yo le recibí como Señor y Salvador y hasta que yo entre en gloria, en la mente de Dios, nada ha cambiado. Por eso es que Él puede hacer predicciones en el futuro. Pablo dice en Romanos 8 que aquel que de antemano conoció, a eso Él predestinó, y a lo que predestinó, eso es tiempo pasado, está bien, predestinó en el pasado, a eso justificó, eso es tiempo pasado en la cruz, y a lo que predestinó, a esos llamó, está muy bien, eso es pasado, así ocurrió, a los que llamó, a eso justificó, muy bien el pasado, pero escucha ahora, algo que está en el futuro, y a lo que justificó, glorificó. Nadie ha sido glorificado de los seres humanos. ¿Por qué? Porque eso va a ocurrir cuando nosotros, nuestros cuerpos se levanten o los que estén vivos sean raptados y entonces seamos sentados a la diestra del Padre. Pero ya lo dio como un hecho. Entonces Pablo nos presenta la salvación justamente de esa manera, algo que se dio desde el pasado. Y eso está en el libro de los Hechos. Esto es una carta corta, pero está empaquetada de teología. Los primeros tres capítulos es donde está la teología pesada, y ahí es donde se nos explica lo que Dios ya ha hecho. En los tres capítulos que siguen, Pablo habla de lo que a mí me toca hacer. Entonces déjenme hacer una explicación de un par de palabras que ustedes han oído en ocasiones, no lo usamos con frecuencia, pero en ocasiones la mencionamos porque es una manera de seguir educando la congregación. Nosotros hablamos de indicativos, se refiere al verbo, la forma verbal, e imperativos, a la forma verbal. Entonces, los imperativos de la palabra: no mates, no levantes falso testimonio, no robes, no cometas adulterio, etcétera, etcétera. Los imperativos de la palabra me corresponden a mí llevarlos a cabo. Eso es lo que yo tengo que hacer. Claro, lo hago empoderado por la gracia. Los indicativos son formas verbales que hacen referencia a hechos reales, no potenciales, pero reales, que ya ocurrieron, o que están ocurriendo, o que van a ocurrir, pero son hechos reales. Entonces, eso que Dios ha hecho en Cristo Jesús pudiera estar expresado en el tiempo pasado, presente, futuro, e incluso en el tiempo condicional. Pero son cosas referentes a hechos reales que Dios ya ha hecho o Él pretende hacer, y como lo ha anunciado, pues obviamente va a ocurrir así como Dios lo anunció. El imperativo es lo que a mí me toca hacer. Entonces, en los primeros tres capítulos está el indicativo, o dicho de otra manera, lo que Dios ya ha hecho. Basado en lo que Dios ya ha hecho, Dios espera que tú hagas algo. La razón por la que está presentada de esa manera es porque Dios quiere que yo entienda que no hay nada que yo pueda hacer si Él no lo empodera. ¿Recuerda la frase de Cristo: separados de mí nada podéis hacer? Nosotros decimos eso, pero a mí se me olvida como cristiano que nada es nada. Y cuando Cristo dice: separados de mí nada podéis hacer, a lo mejor tú te imaginas, bueno, pero hay incrédulos que venden carro, compran carro, ¿cómo que nada podéis hacer? No, lo que Cristo está diciendo es: separado de mí, tú no puedes hacer nada que corresponda a la voluntad de Dios y que corresponda a los propósitos de Dios. De manera que tu obediencia y la mía 100% dependen de que Dios me empodere. Ahora tú podrías decir: bueno, pues si es así, cuando yo desobedezco, es culpa de Dios que no me ha empoderado. Me dirían en inglés: wait a minute. Claro que Él te empoderó. Ya Él hizo lo que le tocaba hacer. Y lo último que hizo, no es lo último en el sentido de lo último en el orden cronológico, sino lo que más tú necesitabas, incluso lo hizo ya. Él tomó la tercera persona de la Trinidad y la puso dentro de ti. Y nos dice precisamente en la carta a los Efesios
que lo que yo necesito hacer es obedecer por medio del poder que levantó a Cristo de entre los muertos. O sea, el poder que hizo que un muerto obedeciera es el mismo poder que Él puso en tu interior. Entonces, si yo voy donde Dios y le digo, bueno, pero que tú no me empoderaste, Dios pudiera reírse de mí y decir, mira, yo te he empoderado tanto que tú tienes tanto poder como para levantarte de entre los muertos. Si ese poder lo fuera a hacer. Entonces, eso es como la carta a los Efesios está dividida. Los tres primeros capítulos, esto es todo lo que yo he hecho. Los próximos tres capítulos, lo que te toca hacer. La carta a los Romanos está dividida exactamente así, aunque no es 50-50. Los primeros 11 capítulos es todo lo que Dios ha hecho. Luego, el capítulo 12, por consiguiente, comienza el capítulo. Por tanto, en otras palabras, dado todo eso, por tanto, tú debes y puedes hacer esto. Por es por gracia. La clase que está enseñando el pastor Chacho es justamente acerca de eso, de que es la gracia de Dios el motor para todo. Tu vida de oración puede ser débil, pero eso tiene que ver con que la gracia de Dios no está operando en ti para motorizar tu vida de oración, pero el culpable no es Dios, soy yo que me he opuesto al poder de Dios, al poder de la gracia de Dios para empoderarla. Mi predicación, a la crianza de mis hijos, si yo soy cristiano, todo depende de la gracia de Dios como motor. Entonces, la carta a los Efesios nos ayuda a ver esas cosas. Lo otro que es bueno en esta carta, que esta carta me ayuda a ver las riquezas espirituales en gloria. Nosotros no estamos supuestos a vivir la vida cristiana conforme a las riquezas de este mundo. Nada de la vida eterna puede ser vivido conforme a las riquezas de la vida temporal. Nuestros choques y frustraciones es precisamente eso. Que una vida que fue diseñada de la A a la Z para ser vivida conforme a las riquezas en gloria, yo pretendo vivirla conforme al diseño terrenal y no funciona. Entonces, ¿cuáles son las riquezas en gloria que esta carta nos presenta? Déjame definirla primero, lo que son las riquezas. Déjame adelantar un slide para aquellos que están tomando nota. Las riquezas espirituales es todo aquello que Cristo me ofrece para yo poder vivir una vida llena de gozo en esta tierra, en un mundo incierto, en un país inseguro. Tú lees la vida de Pablo y es obvio que él vivió una vida de gozo, en medio de la inseguridad, en medio de cárceles, en medio de naufragios, en medio de enfermedades, en medio de persecuciones. ¿Cuál era el secreto de Pablo? Que él vivió esa vida todo el tiempo dependiendo de las riquezas en gloria. Las riquezas del mundo es todo lo que el mundo tiene que ofrecerme, que satisface mi carne, pero ayuna al Espíritu y que sustituye a Cristo. ¿Entendiste? La riqueza del mundo es todo lo que el mundo me ofrece, que le sabe bien a mi carne, que al Espíritu lo pone en ayuna y que sustituye a Cristo por esto. Lo que Jeremías llamó cisternas agrietadas, que no retienen agua. Cisternas agrietadas. Entonces, el libro de Hebreos, de Efesios, me va a hablar de las riquezas en gloria. La palabra riqueza aparece 5 veces en este libro. La palabra gloria aparece 8 veces en 6 capítulos. La palabra gracia aparece 12 veces y la frase en Cristo, dependiendo de la traducción, la frase en Cristo aparece 15 veces. En otras palabras, el día que tú crees, tú estás en Cristo. Tú de ahí en adelante no haces nada que no sea en Cristo. La razón por la que tú no te pierdes después que recibes salvación es porque ya está en Cristo. Entonces, una manera de ilustrarlo, Tony Evans, un pastor en Estados Unidos, yo escuché esta ilustración hace muchos años, lo ilustra de esta manera. Si tú eres la carta, Cristo es el sobre.
De manera que la carta está en el sobre. Ya tú no tienes que preocuparte qué le pase a la carta, porque para que algo le pase a la carta tiene que pasarle al sobre, y el sobre es Cristo. ¿Entendiste? Entonces no tienes que preocuparte si te va a perder o no, porque el sobre, que es Cristo, no se puede perder. La razón por la que no te tienes que preocupar si tú estás caminando en la calle es porque cuando tú vas caminando en la calle, tú vas dentro de un sobre que se llama Cristo. Si le pasa algo a ti, pasó a través de las manos de Cristo. Tú estás en Cristo. Esta es la carta que eleva a Cristo a los cielos y le da garantía y seguridad al cristiano. Si la puedes rumiar bien, si la puedes digerir bien, si la puedes aprovechar bien. De ahí la importancia de conocer estos detalles acerca de la carta. Entonces, Cristo es la garantía de cada promesa, o como Pablo lo puso, el amén de cada promesa y la certeza de cada bendición. Eso es vital. Ok, déjame ir marcando mi tiempo. Entonces, yo hablé de las riquezas en gloria. Entonces, yo ahora voy a usar una simbología, analogía, una ilustración, como quiera que usted quiera llamarle. Las riquezas en gloria le vamos a llamar cuentas de banco. Entonces, el cristiano tiene cuentas de banco en el cielo. Vamos a llamarle el banco celestial. Ok, no diga que estoy enseñando una herejía, que es una ilustración, ok. Un simbolismo. Para que cuando salga no diga, el pastor Núñez le bajó el azúcar. Entonces, la cuenta del banco celestial, en esa cuenta el cristiano tiene acciones. En Cristo. ¿Ok? Y ese cristiano no solamente que tiene acciones, sino que él puede hacer retiros de esa cuenta. Lo increíble de esta cuenta es que son inagotables. Tú puedes retirar todo lo que tú quieras y ellas siguen igualitas, como si no le hubieran sacado absolutamente nada. Entonces vamos a ver cómo se llaman esas cuentas, por así decirlo. Una se llama su gracia. Tú puedes hacer una cosa un día por su gracia y la hace al otro día y la hace al otro año y el próximo año hasta que entre en gloria y esa cuenta se quedó igualita porque su gracia es infinita. Y al infinito no hay manera de restarla. Entonces tienes que vivir tu vida por su gracia porque tú estás en Cristo y te han dejado en este mundo para vivir esta vida en Cristo por su gracia. Otra de esas cuentas es su paz. La palabra de Dios nos ha llamado a vivir en paz. En la cárcel, pastor, en la cárcel. En un naufragio, en un naufragio. Ayer yo venía saliendo de la oficina, iba para mi casa. Parece ser, porque no lo sé, que le pasé muy cerca a un motorista que venía con otro atrás. Y ellos me miraron mal primero, viendo hacia atrás, y luego se pararon para que yo le pasara. Y yo me quedé viéndolo porque tenía que ser realista también, a ver qué estaba pasando, y no me vieron con buenos ojos, y luego yo seguí y comenzaron a caerme atrás. Yo lo veía viendo por el espejo. Y de repente hubo una cierta reacción de temor y después yo dije, bueno, señor, quizás no lo pensé así, pero esta es la idea para seguir el hilo de lo que estaba diciendo. Es que yo soy una carta y voy dentro de ti, o sea que lo que le pase a la carta tiene que pasarle al sobre, y como tú eres el sobre, tranquilo, y yo me tranquilicé. Total, que después me pasaron por el lado. No sé si el Señor le puso un par de ángeles enfrente o qué, pero nada pasó. Otra de sus cuentas es su voluntad. O sea, tú puedes vivir en su voluntad y tú puedes hablar y orar por su voluntad. Esa es como tu cuenta. Una de las riquezas en gloria es que tú quieres vivir, puedes vivir y Dios quiere que tú vivas en su voluntad. Cuando tú vives en su voluntad, tú tienes todo garantizado que tenga que ver con su voluntad. Otra vez se cuenta de su propósito, su gloria, su llamado. O sea, todo eso que yo estoy mencionando tiene una serie de cosas, características, condiciones, atributos que Dios dice, tú ves, este llamado que yo te he hecho viene con 1, 2, 3, 4 y 5, tiene un todo incluido. Úsalo, vívelo. ¿Me están siguiendo o está complejo eso? Su herencia, su poder, su amor, su espíritu, sus dones, su sacrificio, su fortaleza, su armadura. Todo eso son como cuentas de banco, donde tú tienes acciones, en el sentido figurado, obviamente. ¿Por qué? Porque como tú estás en Cristo y todo esto lo provee Cristo, tú tienes acciones ahí. Porque tú estás en Cristo.
En la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo, capítulo 1, versículo 12 y 13. Segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 13 y 14. 12 y 13, perdón. Se habla de que nosotros, cuando hacemos buenas obras, glorificamos el nombre de Dios. Inmediatamente después dice, para que nosotros seamos glorificados en Él. Y tú dices, ¿glorificados en Él? Nosotros. Sí. ¿Por qué? Porque como yo estoy en Él, hay un grado de gloria. Pero es un momento, para que no diga que yo estoy también contando herejías aquí. Hay un grado de gloria que es nuestro, no porque es intrínseco a mí, sino porque tiene que ver con Cristo. Lamentablemente, muchos cristianos viven, siendo ricos espiritualmente, viven como pordioseros espirituales, pudiendo usar y vivir de acuerdo a la sabiduría de Dios, vivimos conforme a nuestra propia sabiduría. Pudiendo vivir completamente libre, porque el que el Hijo del Hombre hace libre es verdaderamente libre, nosotros vivimos atados a pecados del pasado, a hábitos del pasado, a experiencias del pasado, pero que Cristo dice en Juan 10:10 que yo vine para darle vida y darle vida en abundancia. Si yo vivo recordando lo que me pasó, la violación que me ocurrió, un padre que fue abusivo, yo no tengo vida en abundancia porque yo estoy atado al pasado. Y eso, para yo deshacerme de eso, lo único que yo necesito hacer es retirar de las cuentas de banco, del banco celestial. Nosotros, pudiendo vivir conforme a su voluntad, vivimos conforme a la nuestra. Entonces, todo eso, de eso que Pablo quiere hablarnos en esta carta a los Efesios, nuestras riquezas en gloria. Esto es una breve ilustración de esta señora Hetty Green, que murió en el año 1916. Cuando se murió, se descubrió que ella tenía más de 100 millones de dólares. En el 1916, y vivió como pordiosera. Ella se bebía la avena fría para no gastar electricidad. Bebía leche descremada porque era más barata. Un día su hijo se enfermó y eventualmente terminó con una amputación porque estaba buscando un hospital que la atendiera gratuitamente. Cuando se murió habían 100 millones de dólares. Bueno, viviendo así, poco tenía. Ok, habiendo dicho todo eso, esa era como la introducción a la carta a los Efesios. Es una carta extraordinaria que cuando la estudiemos debiera proveer alimento para el alma. Lo que yo quiero hacer ahora, yo no quiero entrar al libro de los Efesios todavía, porque yo lo que quiero es presentar algunos principios de estudio bíblico para que cuando entremos al texto de los Efesios comencemos a aplicar los principios que ya hemos visto. No son todos, obviamente, en una noche media hora que me pudiera quedar, es imposible, pero es una introducción a estos principios que pudiéramos ir usando cuando veamos la carta propiamente dicha. Esto que yo tengo aquí es una parte de una clase enseñada a nivel de seminario, y la razón por la que lo menciono es porque el estudio de la palabra requiere herramientas básicas, tanto a nivel de seminario como a nivel de la persona que está en la congregación. En primer lugar, yo necesito orar. ¿Por qué yo necesito orar? Porque para yo entender lo que Dios ha revelado en su palabra, yo necesito depender de Él. Si voy a leer la Biblia, yo tengo que entender que yo tengo una versión muchas veces, pero esa versión pudiera no necesariamente darme, pudiera ser literal incluso, pero si mi conocimiento es limitado, quizá no me da la traducción del texto que yo necesito para entender bien qué es lo que está diciendo. ¿No le ha pasado eso? ¿Cómo yo resuelvo eso? Leo diferentes versiones. Y una de las versiones que yo he mencionado con cierta frecuencia desde el púlpito es la Nueva Traducción Viviente. Eso no es un comercial, es simplemente que esa versión está tratando de poner en un lenguaje mucho más digerible lo que una Biblia de las Américas, que también es digerible, bastante digerible, pero que a veces no es tan papilla como esta otra traducción. Pero eso lo hacen los grandes académicos también, a menos que ellos puedan leer griego, hebreo, y entonces pudieran leer el original directamente.
Tú necesitas un diccionario bíblico, hay palabras que no sabes lo que significa. Entonces, si tú quieres ir haciendo una pequeña biblioteca, cuando usted oye un pastor, un académico que dice tal palabra en el griego significa tal cosa, no piense que él necesariamente se memorizó todo el idioma griego y se sabe eso de memoria. Él tiene herramientas también que consulta. Mientras más conoce el idioma original, menos tiene que consultarla muchas veces. Quizás una enciclopedia bíblica, una concordancia, los pasajes se relacionan unos con otros. Está hablando de gracia. ¿Dónde habla de gracia la palabra? La palabra gracia. Ahí debajo todos los lugares donde se menciona la palabra gracia en una traducción en particular. Comentarios diversos, no voy a entrar en eso, pero no todos los comentarios son iguales. Hay comentarios pastorales, prácticos. Hay comentarios exegéticos. Hay comentarios históricos para ver el trasfondo de las cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Y un lexicógrafo que es básicamente una herramienta para saber lo que palabras significan. Si usted no sabe griego, si no sabe hebreo, hay herramientas en el internet, gratis incluso, donde usted puede buscar la palabra y le puede decir lo que significa. Entonces, esas son herramientas que usted debe tener a mano, idealmente, para que no tenga que tener un profesor ahí sentado frente a usted. Entonces, esto es lo que vamos a hacer al estudiar el texto. Nosotros necesitamos observar el texto. ¿Y qué implica eso? Yo necesito leerlo varias veces. O sea, cada domingo que yo he estado aquí, yo he leído más de una versión y he leído el texto más de una vez. Porque hay cosas que tú no ves de inmediato. Es como cuando tú estás viendo una foto y tú dices, ah, mira, qué bonita. Y después la pone ahí, vuelve la cosa y dice, oh, wow, pero yo no me había dado cuenta que fulano estaba ahí atrás, mire que casi no se ve. Bueno, en palabras hay cosas así que tú dices, oh, wow, yo no había notado esa palabra, pero se ve después de la segunda, la tercera, la cuarta lectura. Luego yo tengo que interpretar el texto que estoy leyendo, que eso es lo que queremos ver hoy. Bueno, no hoy, queremos ver a lo largo del libro de Efesios cómo lo hacemos, y yo tengo que aplicar el texto. Entonces yo voy a comenzar con dos preguntas básicas que todo intérprete de la Biblia de una manera u otra, quizás se la hace de otra manera, pero tiene que hacérsela. En primer lugar, y yo siempre digo cuando estoy enseñando incluso cómo predicar y cómo analizar el texto, no es tan complejo como se piensa, lo que hay que tratar de bajarlo de una forma, no de bajarlo, de hacerlo llegar de una manera que parezca sencillo, y eso fue lo que uno de los estudiantes de seminario me dijo. Me dice, tú sabes que antes de este curso yo creía que esta cosa era tan compleja, y después de tomarlo me doy cuenta que no es tan complejo. No es tan complejo, porque es que Dios no puede esperar que todo el mundo tenga un cociente intelectual de 180. Entonces, ¿cómo yo comienzo a ver el texto? Pregúntate de qué habla el texto. Pregunta número uno. Hasta que tú no sepas de qué habla el texto, vuelve a leerlo. Vuelve a leerlo. Vuelve a leerlo. La segunda pregunta es, ok, de eso que habla, ¿qué es lo que dice? El texto habla del dinero. Ok, pero ¿qué es lo que dice del dinero? Entonces comienza a anotarlo. Después que tú tienes tiempo haciendo esto, tú lo anotas en tu mente. Realmente tú no tienes una lista. Bueno, depende de cada quien. Yo creo que hay gente que lo hace como quiera, pero yo lo voy anotando en mi mente. Y algunas de las palabras yo las voy enfatizando y subrayando en mi mente. Pero cada cual tiene que desarrollar su metodología. Dos preguntas sencillas, ¿de qué habla el texto y qué dice el autor acerca de eso que está hablando? Mira un ejercicio sencillo. Pregunta número uno, ¿de qué trata el texto? Mira este texto de 1 Juan 2, 15 al 17. Nosotros vamos a hacer eso con el libro de Efesios después, o alguna de estas cosas. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa, y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pregunta número uno, ¿de qué habla el texto? Quizás tú vas a tener que mencionar más de una cosa, porque hay textos que mencionan más de una cosa. Entonces, ¿de qué habla este texto? Habla del mundo, pero específicamente del amor al mundo. ¿De qué más habla el mundo, este texto? Las cosas del mundo están dentro de amar al mundo. ¿Qué más? Bueno, el amor del Padre. Pero hay cosas que dice acerca del amor del Padre. Pero muy bien, el amor del Padre. Ok, la voluntad de Dios está ahí, pero realmente no es como el tema de este texto. Para avanzar, porque la noche se avanza, aquí están las ideas de qué trata el texto. Nos dice que no amemos al mundo,
Se habla del amor del Padre, se habla del mundo mismo y de la temporalidad del mundo. Ok, entonces, cuando tú tienes un texto de frente, hay nombres o sustantivos, adjetivos, adverbios, verbos. Los verbos siempre llevan la voz cantante, y sobre todo si el verbo está en la forma imperativa. De manera que, si tú quieres saber de qué habla el texto, eso no es verdad solamente en la Biblia. Si tú dices, Miguel estaba corriendo esta mañana, quítale la palabra corriendo, a ver si tú sabes qué es lo que le pasó a Miguel. Y la palabra cayó. Va a decir, Miguel estaba esta mañana. Yo hice muchas cosas esta mañana. Los verbos llevan la voz cantante. Porque la definición del verbo, ¿cuál es? Es lo que expresa acción. Entonces, o movimiento. Entonces, ¿dónde está el verbo aquí? ¿Dónde está el imperativo? Que el imperativo lleva la voz cantante. No améis al mundo. De eso que me está hablando. Lo otro es colores, son colores que le están dando a la idea de no amar al mundo. ¿Me van entendiendo? No améis al mundo. ¿Cómo yo lo sé? Bueno, en primer lugar, la palabra mundo se va repitiendo de manera frecuente, pero el verbo imperativo lleva la voz cantante. No améis al mundo. Ok. Entonces, ese es el tema, no amar al mundo. ¿Cuál era la segunda pregunta? Ya determiné de qué habla el texto. Ahora, ¿cuál era la segunda pregunta? ¿Qué dice de lo que el texto habla? Entonces, yo tengo que preguntarme, ¿qué dice del mundo? ¿Cierto? O de no amar al mundo, mejor dicho. ¿Qué dice de no amar al mundo? Bueno, vamos a ver. Si amas al mundo, el amor del Padre no está en ti. Versículo 15. Lo que está en el mundo son tres cosas. No proviene del Padre. ¿Y qué son las tres cosas que están en el mundo? La pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida. El mundo es pasajero. Versículo 17. Suponte que yo no sepa más nada de la Biblia. ¿Yo puedo hacer un sermón de eso? ¿O no? Claro, yo tengo ahí 1, 2, 3, 4 puntos. En algunos seminarios se enseña que los sermones debieran tener 3 puntos. Yo tengo 4. Dicho sea de paso, esa idea de que los hermanos vivieran 3 puntos es de Sócrates y de Aristóteles. Eso no es ni siquiera cristiano, pero tiene muchos años corriendo. Los sermones tienen tanto punto como sea necesario para exponer el sermón. Ok, entonces, ¿qué dice el autor del tema? ¿Qué yo voy a hacer? Yo voy a observar nombres, verbos, adjetivos, ya yo se lo mencioné. ¿Cómo dice el autor lo que dice acerca del tema? Esa es una pregunta. Bueno, hay una causa, efecto. Si amáis al mundo, causa. El mundo, ¿qué cosa? ¿Qué fue lo que leímos? No amáis al mundo en la cosa que está en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Hay una causa, efecto. Que cada vez que yo amo al mundo, el amor del Padre no está en él. No porque yo estoy amando más al mundo que lo que le estoy amando a él. Ok, razón. O sea, ¿cuál es la razón de esa causa-efecto? Porque todo lo que hay en el mundo, entonces dijimos que habían tres cosas, ¿verdad? Nada de eso son cosas que el Padre ama. Por tanto, si yo estoy amando las cosas que el Padre no ama, el amor del Padre no está en mí. ¿Por qué? Porque yo estoy amando lo que Él no ama. Entonces tú puedes ver que con poca academia, yo puedo ir sacando del texto si tengo la paciencia para ir haciéndole pregunta al texto. El texto o los textos con frecuencia muestran contraste entre una cosa y la otra. No todos los hacen, pero con frecuencia muchos textos los hacen. Entonces, aquí hay un contraste. El mundo pasará, pero el que hace la voluntad de Dios, el que permanece, ahí hay un contraste. El mundo va a pasar, el que hace la voluntad de Dios permanece. Hay una comparación, el amor por el mundo y el amor por el Padre, o el amor de Dios. Y hay un condicionante, si alguno ama al mundo. A veces yo he hecho eso en sermones. Aquí hay tres cosas. Y yo pudiera decir, aquí hay un contraste, aquí hay una comparación, aquí hay un condicionante. No creo que esa sea la mejor forma de abordar ese texto, pero tú pudieras hacer algo como ese. Ok, entonces en la observación yo voy a prestar atención a personas, ciudades,
puntos geográficos, verbos, están en pasado, en presente, en futuro, en imperativo, adjetivos, cómo son usados, el número, singular, plural, género, masculino, femenino, aunque ahora con la ideología de género, quién sabe. Pero como nosotros sí sabemos, género femenino, género masculino, y yo necesito aprender a ver las palabras en su contexto. Yo lo voy a usar prácticamente casi todo, dije casi todo, lo que tú piensas que ocurre en el griego o en el hebreo, de alguna manera, tú lo puedes ver reflejado en el lenguaje de hoy, porque al final del camino somos seres humanos tratando de comunicarnos. No tienen la misma forma, pero tienen la posibilidad de ser comparados. Entonces, cuando tú dices, en el griego esa palabra podía significar tal cosa, pero también podía significar tal cosa y podía significar tal otra, y tú estabas oyendo y dices, pero bueno, pero que sea un genio para saber qué es lo que esa palabra entonces significa, porque mira, una sola palabra tiene 3 o 4 significados. Eso no es típico del griego. Yo te voy a mostrar 10 significados diferentes con la misma palabra en un segundo. Vamos a tomar la palabra tomar. Yo me puedo tomar una pastilla, yo puedo tomar un tren, yo puedo tomar la mano, yo puedo tomar el pelo, tomar un préstamo, tomar una ciudad, tomar el segundo lugar, tomar una materia en la universidad, tomar un turno, tomar unas vacaciones, tomar el pulso. Ahora yo le pregunto a usted, ¿cómo usted sabe lo que la palabra tomar significa en el español? Por el contexto, depende de lo que esté hablando. Porque si yo te digo, si estoy así, tú me dices, ¿qué tú estás haciendo? Estoy tomando el pulso. Tú no piensas que me estoy tomando una pastilla, ¿verdad que no? O que acabo de tomar un tren. ¿Tú ves que no es tan complejo? Pues en el griego lo mismo. Hay palabras que tú no puedes decir, esa palabra significa tal cosa. Depende del contexto. Y en hebreo por igual. Sin ser un académico, tú puedes establecer comparaciones y decir, ok, esto que se encuentra allá de una manera, aquí se encuentra de otra manera. Cuando estoy leyendo el texto también, yo necesito prestar atención a palabras conectoras. Cuando tú dices una idea, tú dices, pero tal cosa, eso es una palabra conectora. Miguel vino esta mañana, pero se fue de una vez. Miguel vino esta mañana, pero volvió esta tarde. Ahí hay dos ideas. Miguel vino esta mañana, pero no volvió en toda la semana. Lo primero que me dijiste es que vine esta mañana y que ya no volví en el resto de la semana. Eso es una palabra conectora, eso es una conjunción. Porque, pues, implican razón. Porque estaba enfermo, no fui a la oficina. Te voy expresando una razón. ¿Por qué no fuiste a la oficina? Porque estaba enfermo. Ya que estaba mojado, no me senté en la silla. Entonces, ¿qué es lo que estoy expresando? Causa. ¿Cuál fue la causa de que no te sentaste en la silla? Estaba mojado. ¿Cuál palabra me dio a entender eso? Ya que, esa es la palabra. Por lo cual, por lo tanto, por consiguiente, eso implica, si tú estás leyendo un texto en Efesios la semana que viene y dice, por tanto, tiene que devolverte a leer qué es lo que dice anteriormente, porque el por tanto está conectando lo que se dijo anteriormente con lo que sigue. Eso no es cierto en Efesios, en la carta a los Efesios solamente. Eso es cierto cuando tú estás hablando. ¿Te das cuenta cuán simple es? ¿O no? Ok, algunos están convencidos, otros no. Pero ustedes hablan de esa manera todo el tiempo. No tenía dinero, por tanto, no compré la silla. ¿Qué es lo que está diciendo? La razón por la que no compré la silla, no tenía dinero. O la conclusión de que no tenía dinero es que no compré la silla. De tal manera es el resultado. Él hizo tal y tal cosa de tal manera que su padre se irritó. Entonces, ¿qué está expresando él de tal manera? El resultado. ¿Cuál fue el resultado de lo que él hizo? Que su padre se irritó. La manera como usted habla, frecuentemente lo que usted encuentra en la Biblia, como las cosas están expresadas. A través de Pablo se evangelizó gran parte del mundo romano. Es un instrumento. Dios usó ese instrumento. Adverbios de tiempo, cuándo, hasta, desde.
Y esas cosas tú tienes que subrayarlas, porque esas cosas frecuentemente no solamente le dan color, le dan significado a lo que tú estás leyendo. Adverbios de lugar: ¿dónde? Arriba, abajo, al lado. Y nosotros usamos todas esas palabras y se llaman a sí mismos, como le estoy diciendo. Vamos a hacer este ejercicio rapidito en el libro de Esdras, capítulo 7, versículo del 8 al 10. Y él llegó, Esdras, llegó a Jerusalén en el quinto mes. Era el año séptimo del rey, porque el primer día del mes primero comenzó a subir a Babilonia. Y el primer día del mes quinto llegó a Jerusalén, pues la mano bondadosa de su Dios estaba sobre él, ya que Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a practicarla y a enseñarla y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. Yo puse en negritas ahí tres palabras, voy a hacer el ejercicio con una sola. ¿Por qué? ¿Qué expresa eso? Razón, ¿verdad? Pues, y la otra es ya que, son palabras conectoras. Yo voy a hacer el ejercicio solamente con el ya que. Ok, arriba está el texto. Entonces dice, ya que Esdras había dedicado su corazón. ¿Y cómo fue entonces? Recuerda que tengo que cuestionar al texto. Esdras había dedicado su corazón. ¿Cómo sabe el autor de Esdras que él había dedicado su corazón? El texto dice, me voy a devolver, a estudiar la ley del Señor y a practicarla y a enseñarla. O sea, la manera como Esdras dedicó su corazón fue estudiando la ley del Señor, practicándola y luego estaba capacitado para enseñarla. La aprendió, la practicó y la enseñó. Ok, entonces, mira que ya que Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a practicarla y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel, ¿qué es lo que se me dice anteriormente? Pues la mano bondadosa de su Dios estaba sobre él. Ya que, el ya que está conectando la idea anterior con la idea que sigue. ¿Cuál es la idea anterior? Que la mano bondadosa del Señor estaba sobre Esdras. ¿Cuál es la idea que sigue? Ya que él se había dedicado a estudiar la palabra, a practicarla y a enseñarla. Ah, pues tuvo un beneficio estudiar la palabra, practicarla y enseñarla. ¿Cuál fue? La mano bondadosa del Señor. ¿Qué palabra me da la clave? Ya que. ¿Cómo yo lo sé? Porque ya que es una idea, es una palabra, es una conjunción o es una frase conectora más bien, porque las conjunciones son palabras y estos son dos palabras. Ya que. Entonces, esa frase conectora me dice, la mano bondadosa del Señor está conectado con el estudio de la palabra, la práctica y la enseñanza. Tú ves que no fuimos a ningún seminario complejo para ver eso. Pero una de las cosas que me ayuda es a ser preciso cuando hablo, a ser preciso cuando escribo, a ser preciso cuando escucho. El día pasado estábamos haciendo un devocional en la oficina y el texto hablaba de Abraham. Abraham es el nombre que Abraham tenía antes de que Dios le hiciera el cambio, antes de que Dios estableciera una nueva relación con él. Entonces, todos los que estábamos ahí estuvieron participando y todo el mundo leyó y se refirió a Abraham, 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 Abraham. Y al final yo dije, pero el texto no dice Abraham, dice Abraham. Ah, pastor, usted es quisquilloso. No me dijeron eso, pero alguien pudiera pensar. Tú sabes que eso tiene consecuencias en cómo yo leo la Biblia, cómo yo cuento historias y cómo yo cuento, que no debiera, chismes. Porque no oye palabra por palabra. Por eso yo decía que cuando alguien está orando, yo oigo palabra por palabra. Porque a la hora de leer la Biblia, yo tengo que ver palabra por palabra. Yo tengo que acostumbrarme a hablar con claridad y a oír con claridad. Lo mejor que podemos hacer cuando estamos hablando con otros es escuchar para poder entonces entender qué fue lo que se me dijo. Cada palabra significa algo importante. En este texto, el ya que es la palabra clave. Si yo saco a ya que de ahí, yo no sé por qué era que la mano bondadosa del Señor estaba sobre Esdras. Pero el ya que me dice el por qué. ¿Se entendió eso? Ok.
Ok, entonces vamos a cuestionar el texto en los minutos que nos quedan, pero no vamos a entrar ahí en términos de otros ejercicios porque no tenemos el tiempo. La semana que viene vamos a estar haciendo preguntas como ¿qué? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo? ¿Cómo pasó? ¿Cuándo? ¿Cuándo pasó? ¿Quién lo hizo? ¿Dónde? ¿Dónde ocurrió? ¿Por qué pasó? ¿Desde cuándo? ¿Cuántos? Todas esas son preguntas importantes a la hora de estudiar. No son las únicas cosas que estamos estudiando. Ya hablé de palabras conectoras, de frases conectoras. Vamos a seguir viendo algunas otras cosas. Mira algunas de estas preguntas que yo puse ahora, pero en frases. ¿Qué dice el texto? ¿Cómo dice lo que dice? Tú notas que es importante. Son frases construidas con la palabra qué, cómo, cuándo, dónde, porque esas frases me van a ayudar a descubrir contenido en el texto. Hay textos que tú lo lees la primera vez, a mí me pasa eso, y mi esposa me pregunta y yo le digo, wow, yo no sé dónde voy a sacar un sermón ahí. Y luego tú comienzas a cuestionar el texto y al otro día ella misma vuelve y te dice, no, di que no había un sermón ahí, ¿qué fue lo que tú? Bueno, porque no lo había leído varias veces todavía, no había cuestionado el texto lo suficiente. Pero si es algo que Dios inspiró, eso que Dios inspiró, tiene que estar lleno de contenido, porque Dios lo inspiró. Entonces, eso es como Dios ha inspirado su palabra. Bueno, esta noche lo que hicimos fue ver de introducción de qué trata la carta de los Efesios, de algunas de las características, sus temas y demás, ver cómo estaba dividida, quién lo escribió, hacia quién fue dirigida, etcétera, etcétera. Y luego hicimos algunos ejercicios iniciales de interpretación de la palabra, sencillos, pero que pueden contribuir significativamente a que yo entienda el texto que estoy leyendo. Eso mismo lo vamos a hacer a lo largo del estudio de Efesios. De manera que vamos a tomar el texto y vamos a hacer ese ejercicio que yo hice en la oficina, lo vamos a hacer aquí con ustedes, presente, para que puedan ir descubriendo no solamente el contenido de la carta, sino cómo ir estudiando los textos bíblicos. Y voy a dar un par de principios que ni siquiera están en la presentación, pero que puedan entender. Cada vez que tú tienes un pasaje difícil de entender, tú tienes que interpretarlo a la luz de un pasaje que hable de lo mismo, pero que sea fácil de entender. Las Escrituras tienen pasajes difíciles de entender, pero frecuentemente eso no es el único pasaje que habla de eso. Y a veces hay 3, 4 y 5 pasajes. Entonces, cuando alguien te dice, pastor, mire, cuando usted habla de la predestinación, mire este otro pasaje. Sí, pero ningún pasaje se puede interpretar. Primero, fuera de su contexto, no se puede. Y en segundo lugar, no puede interpretar un pasaje sin saber qué dice el resto de las Escrituras acerca de la misma cosa. Por ejemplo, la palabra de Dios habla de que el que pide, recibe. El que busca, halla. Y el que toca, se le abrirá. Si tú tomas eso, ¿de qué está hablando? De la oración, ¿verdad? Si tú lo tomas solo, tú dices, como dice la gente de la prosperidad, proclámalo, recíbelo. Porque la palabra dice, mira, que el que busca, halla. Sí, pero yo tengo que preguntarme, y todos los demás pasajes que hablan de la oración, ¿qué dicen? Yo me acuerdo, es que Primera de Juan habla de que el que pide conforme a su voluntad, Dios los oye. Pues ya ese pasaje no puede estar significando eso. Otro pasaje, el que no odia padre y madre, hijos, no es digno de seguirme. Tú ves, pastor, yo tengo 5 años que no le hablo a mi mamá, pero yo soy bíblico. No. Porque yo tengo que preguntarme, ¿qué más dice la palabra acerca de padre y madre, que tiene que honrarlo? ¿Qué más dice la palabra acerca de odiar? ¿Qué más dice la palabra acerca de amar? Que tengo que amar aún a mis enemigos. Bueno, tu papá y tu mamá no se supone que sean tus enemigos. Entonces tú puedes ver que este pasaje más claro, donde Cristo me llama a amar y otros tantos pasajes que me llama a amar a mis enemigos, contrarrestan, por así decirlo, no, interpretan, es la palabra, este otro pasaje más oscuro. Porque cuando me dice, el que no odia a padre y madre, es un pasaje oscuro, porque ¿cómo me va a mandar a odiar a mi padre y mi madre? Sí, pero tienen que interpretarlo a la luz de un pasaje claro. Verá, ¿eso está claro? Ok, no hay nada oscuro ahí. Ok. Segundo principio. El Antiguo Testamento es indescifrable a menos que lo haga a la luz del Nuevo Testamento.
literalmente. La gente del Antiguo Testamento, ellos tenían la profecía, pero no era que ellos entendían tanto, ¿no? El que leyó Isaías 53 en el Antiguo Testamento no entendió absolutamente nada que hablaba del sufrimiento de Cristo en la cruz. El que leyó el Salmo 22, que habla de lo mismo, no entendió nada. Porque todas esas cosas apuntaban a algo que venía o a alguien que venía y tenía que ver con él y su vida. Entonces yo tengo que, por eso es que se dice, perdón, que el Antiguo Testamento es revelado en el Nuevo Testamento. Pero que el Nuevo Testamento estaba escondido en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque se venía anunciando. Entonces ese es otro principio de hermenéutica. Yo tengo que interpretar el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento. Entonces, ciertamente, no todo es sencillo en la interpretación de la palabra. Los principios, la gran mayoría, no son tan complejos. Que necesito conocerlos, sí. Que necesito aplicarlos, sí. Que unos son más simples que otros, sí. Pero al final es un conjunto de principios que nosotros usamos. Que nosotros usamos, por ejemplo, vamos a usarme a mí mismo y con eso ya concluyo y oramos. La vida de Miguel, Nuevo Testamento, hoy, tiene mucho que ver con su vida de niñez, Antiguo Testamento, el pasado mío. Si tú conocieras el carácter de mi padre, conocieras la relación que yo tuve con mi padre, conocieras de qué manera me eduqué con él, de qué manera me llevó, de qué manera me marcó, quizá tú puedes explicar muchas de las cosas que siguieron después. ¿Tú ves que eso no es cierto solamente de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento? Es que es así. La historia, y la Biblia es una historia, la historia es así. ¿Por qué la isla de República de la Española está dividida en dos? Hoy, eso es Nuevo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento, la parte oeste fue colonizada por los franceses, la parte este fue colonizada por los españoles, porque los haitianos invadieron la isla por un tiempo y la ocuparon entera, pero la República Dominicana peleó y los devolvió hacia atrás. ¿Te das cuenta que tú no puedes interpretar la división de la isla hoy sin conocer el pasado? Porque los principios de historia son muy relacionados. Obviamente eso no es lo único. Dios estaba profetizando en el Antiguo Testamento lo que vendría. Y es un poquito distinto, pero tú puedes relacionarlo a principios de la vida diaria. Y eso es lo que yo quería también que tú pudieras ver hoy en día. Que hay muchas cosas que hacemos, que hablamos, que decimos, como la que acabo de ilustrar, que son similares a la hora de ver la historia de la redención en la Biblia. Lo que estábamos haciendo era viendo algunas preguntas. Pero esta frase final para los que enseñan y predican es clave, de Stephen Lawson. Para aquellos que enseñan o predican, vaya donde vaya el texto. Diga lo que dice el texto, prometa lo que promete el texto, advierta lo que advierte el texto. ¿Tú estás viendo lo que Lawson está diciendo? El texto debe gobernarte al enseñar y al predicar. O sea, tú no dependes de ti, el texto te gobierna. Tú dices lo que el texto dice, tú prometes lo que el texto promete. Ve donde el texto vaya. Si el texto no va en esa dirección, entonces no es el tiempo de predicar sobre esto. Eso es mi contención, por así decirlo. Recientemente el pastor Piper escribía sobre esto, de aquellos predicadores que en cada mensaje quieren meter la cruz. Cada texto no tiene la cruz. Tú lo puedes, si lo vas a traer, tienes que ver de qué manera aplicativa lo va a traer, pero el texto dice lo que el texto dice. Lo que el texto no dice está fuera del texto y tiene que traerlo ya como una aplicación, como una ilustración, pero no puedes comenzar a predicar y salir corriendo para la cruz, como algunos han dicho que Spurgeon hacía y se cuestiona si él realmente dijo eso o no dijo eso. La idea es que tú vayas donde el texto vaya. Si hay algo que no está en el texto, entonces aclara que esto es una ilustración, esto es una aplicación, esto es una deducción, pero eso no está en el texto. Para que la audiencia entienda qué fue lo que Dios dijo ahí cuando inspiró ese texto. Y eso es lo importante a la hora de enseñar y de predicar.